Desde el servicio de rehabilitación del Hospital Clínico San Carlos, os dejamos con unos ejercicios de terapia ocupacional enfocados para pacientes con Parkinson. Antes de hacer los ejercicios, debe haber valoración e indicación de los mismos por parte del equipo de neurorehabilitación. Estos ejercicios están destinados a mejorar la destreza manual y las actividades básicas de la vida diaria en pacientes con enfermedad de Parkinson. También ayudan a nivel cognitivo. Realícelos durante 5 minutos, sin llegar a la fatiga. Puede hacerlos una vez al día, hasta 3. Hágalos en un entorno seguro. Ejercítelos en un periodo de buena respuesta farmacológica. Es importante que mantenga una buena posición durante la ejecución de los mismos. Ajuste siempre la velocidad a sus capacidades. Puede ir aumentando la dificultad con el tamaño de los objetos y la velocidad de ejecución. Si una vez iniciado el ejercicio se siente mal, detenga inmediatamente el ejercicio. Soy terapeuta ocupacional del Servicio de Rehabilitación del Hospital Clínico San Carlos y a continuación les presento unos ejercicios para personas afectadas de Parkinson. Pero antes de empezar cualquier actividad es necesario recordar que hay que mantener una buena postura con el tronco recto, los brazos encima de la mesa y los pies apoyados en la superficie. Para el primer ejercicio necesitaremos canicas, una cuchara y un cuenco. Se trata de coger las canicas con la cuchara de una en una sin que se caigan y pasarlas al cuenco. Las repeticiones se harán según la tolerancia sin llegar a la fatiga y con los descansos necesarios. Se podrá hacer mínimo una vez al día, máximo 3. La actividad tiene una duración total de 5 minutos. Para el siguiente ejercicio necesitaremos tapones de corcho. Colocamos 4 tapones de corcho encima de la mesa, separados entre sí. Se trata de coger los tapones entre los dedos. 1, 2, 3 y 4. Los damos la vuelta y los soltamos de uno en uno sin que se caigan. Las repeticiones se harán según la tolerancia, sin llegar a la fatiga y con los descansos necesarios. Se podrá hacer mínimo una vez al día, máximo 3. La actividad tiene una duración total de 5 minutos. Para el siguiente ejercicio necesitaremos una botella y botones. Se trata de coger los botones y meterlos en la botella, cada vez cambiando de dedo. Índice pulgar, corazón pulgar, anular pulgar, meñique pulgar. Cuando soltemos el botón, es importante abrir la mano. Las repeticiones se harán según la tolerancia, sin llegar a la fatiga y con los descansos necesarios. Se podrá hacer mínimo una vez al día, máximo 3. El ejercicio tiene una duración total de 5 minutos. Para el último ejercicio necesitaremos una pinza blandita, hueveras y bolitas de algodón. Se trata de coger las bolitas de algodón con la pinza de la ropa de una en una y dejarlas en los huecos de la huevera. Las repeticiones se harán según la tolerancia, sin llegar a la fatiga y con los descansos necesarios. Se podrá hacer mínimo una vez al día, máximo 3. El ejercicio tiene una duración total de 5 minutos.